Alguien chamos los cachón copichu sin perimón cuca y canal moye meinaya casan kichis la tamasis una masis no gawale la casan. Ancuna chan kichis nya kai España su yuman tapacha palarim se kichis no hay patasuti magi. Kuna aparim se kichis kai takis unas liakta imanta niskata imaraiku kai suscriptor Bruno niska mañarimun uktaki kai takis unas manta chaita uyarikusun kawarikusun. Chantapis mañariman, kaizuna masisni, kaizuyu Bolivia manta, jalkarimuchun kutukuyachis kankuta kaitakizuna manta, taki manta, tukuy imatach kawasun kaibidiuman chaita, jalkarimuchun kuchayachaita, apikongan kupichus tinkongan kukaibidio. Kunan parlarisas Castilla Gallupi, zuna masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Llajtaimanta a petición del suscriptor Bruno. Por él vamos a ver una de sus canciones de este grupo. Así también pedirles a todos mis hermanos bolivianos que están alrededor del mundo, derramados por ahí, que conocen de este grupo, que conocen de la canción, que comenten. Así aquellas personas que coincidan con este vídeo tendrán buena información. Bueno, sin más que decir, vamos a ver la canción titulada Ciudad Blanca. En quechua sería Yuraj Llajta. Eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo entienda, piense o sienta respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. No gané ni Llajta Masis. Cancuna, Oyarin Kichis, Kawarin Kichis, Kaitaki. Cancuna, Zaxin Kichis, Chay, Kaitaki, Zunasta. Tukuyachis kaikichis takalgemuichisa. Imatach kawan kichis kai video chay mantaps kalgemuichis imaraiku. Chay kalgemus kaikichis nya nyauren ganku runas. Chay ya chay tat hapikon ganku. Chay imagina hasta un zaksen ganku folkloren chist. Kunan kalarina kawaita uyarita kai. San Simón Sucre. Llaktaimanta. Un canto para todos. Tema Ciudad Blanca, autor Benjamín Carballo Contreras, compositor Benjamín Carballo Contreras y Henry Álvarez. Después, Madame, algo por ahí no se lee muy bien, pero es Producciones Company. Derechos reservados y tal. Bueno, ahora sí, seguimos. En la Ciudad Blanca, ahora debemos marchar. Fiesta en la Ciudad Blanca. Ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. ¡Qué canción! Mucha alegría. Para empezar, es una canción con mucha información. Ciudad Blanca se le llama a Sucre, a la ciudad de Sucre, capital constitucional y poder judicial del Estado plurinacional. La Paz es la sede de gobierno. Aquellas personas que aún piensan que La Paz es la capital, pero no, es así. Aparte de eso, Ciudad Blanca, ¿por qué? Porque las casas todas son blancas y aún conserva el estilo colonial. Hace muchos años, ustedes saben que ahí habían colonizadores, así que ya se imaginarán por qué. Bueno, eso les puedo dar de información como introducción. Ustedes ya, pues, darán más información. Luego hablaré del grupo también. No gané ni yahtamas, gankuna yachan kichis kai yahta sucre, hatun yahta sucre, carisan capital constitucional y poder judicial, kai payuh ni suman, kai suyu Bolivia manta, La Paz kasan sede de gobierno, kankunaya chankichis hasta un nogamanta. Chay imagina yuraj yakta imaraiku, chay yuraj yakta kan imainatach unay colonizadores, jamorganku ruaj, arquitectura, tuku ima imainach yut ashkawasis, kikillan puni, chay manta hina kunankama, hina yuraj kasis. Carizan, kai llajta, kunan, uyarina yapuni chan manta parlaris kai takis unas mantas. Voy a esperar.
esperanza, con fe y devoción, te sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del socavón. Con esperanza, con fe y devoción, te sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del socavón. Los bombos sonando están, la gente empieza a llegar. Los simones quieren bailar, este macho un caporal. Los bombos sonando están, la gente empieza a llegar. Con los simones quieren bailar, este macho un caporal. Bueno, aparte de eso, San Simón es una fraternidad que tiene filiales casi en todas partes del mundo, se puede decir. ¿Por qué dicen preparados para ir al carnaval de Oruro? No solamente Sucre, sino todas las ciudades de Bolivia se prepara para ir al carnaval de Oruro. Es una gran fiesta en honor a esta virgencita Candila, la virgencita del socavón. En honor a esa virgencita hacen esta gran fiesta. Y al mismo tiempo hay es la fiesta del tío, se puede decir, el tío es el diablo, quienes los mineros adoran en cierto modo a eso, porque es el que cuida, se puede decir, a los mineros interior mina. Eso es lo que puedo decir, y también yo creo que en los mensajes comentarán más sobre lo que es esas tradiciones, costumbres, y hay muchas cosas que quisiera yo hablar, pero no quiero alargarme, pero los hermanos bolivianos comentarán. No gané ni las tamasis, kai taki jawarisanchi mainatach tusanku kai tusujuna San Simón nisga. Paikuna kai pacha enteropitian filiales ni wasis ninjinan. Tukuil akanakas kakara sanku. Maipich paikuna tusunku chayhina kusisga. Chantapis nin. Kai yurak llakta wakichikusan hatun raimi kai carnavales manrinampaj. Mana yurak llaktallachu wakichikun. Tukuy llaktas Boliviamanta wakichikun rinankupaj kai hatun raimi kai Oruro llaktapi. Imaynapichis paikuna kai hatun raimi ruwarinku kai virgencita Candelaria nisqapa. Chantapis supaypajpis ruwanku mineros uha chay raimita imarayku. Mineros pata koya ukupi supay harkariku nisuman koya zunasta. Chereks paikuna chay zaimita pisruallan kut. Chay imagina no ganine gankuna imatachus ya chankichis kai Oruro llaktamanta, kai yurak llaktamanta. Tukuy yachus kaikichis kalkarimuichsa. Chay imagina tak tukuy nyaurenka kuna uyarina. En la ciudad blanca, ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. Ya se armó la fiesta en la ciudad blanca, ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. Ahí he visto una artista que es solista, si no me equivoco, es. Ahora me voy a acordar, esperen. Claudia Arce. También es de Sucre. Bueno. Es un ritmo caporal, también se parece mucho a la saya, pero no es la saya, porque la saya es un ritmo, ¿cómo les puedo decir? Afroboliviano. Es una mezcla de saya afroboliviano con instrumentos típicos de la cultura afroboliviana, pero con la misma vestimenta de los caporales. Hoy en día lo bailan así, antiguamente no era así.
Antiguamente la saya se ponía con las polleras blancas, tal como se vestían los esclavos antiguamente, así bailaban la saya. Y los caporales, en el año 1969, con la familia Estrada, surge en La Paz, Bolivia. Si es que no estoy mal, y si estoy mal, pues me corrige. No gané ni llasta más escaitaki y mainatachus tosunsanku caporales. Saya hina, manapska magina, y maraiku. Sayaga tusunku kai imainatachus kai yanamasis ninchis afrobolivianos tikunku. Chaikuna takinku imaniman, kajajina tien, chay kulyuman ruasca. Chay imagina, chay manta rasca tien, chay imagina tusurikunku paikuna. Kunan kai pachapi imainatachus pachakunku kai caporales, chay hina pachaon tusunku. Una imagina chukaj, unaga imainatachus pachakukanku esclavos chaiwan tusukukan. Chay imagina kankuna hasta un nimuicha, ya chay kunas komuichis no ga ñaurisa. Echantapis nini kai caporales rikurimorga kai wata, ujwaranga jeskun pisga soktayuj, jeskun niuj wataspi niman. Chaypi rikurimorga kai llawar ayllu Estrada nisqapi, Ichapis pantasani, kan kuna manta, kunan kawarina llapuni. Esperanza, con fe y devoción, te sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del socavón. Con esperanza, con fe y devoción, te sufre con gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, mamita del socavón. Los bombos sonando están, la gente empieza a llegar. Quieren bailar este macho caporal. Los ojos sudando están. La gente empieza a llegar. Con los simones quieren bailar este macho caporal. Ya se armó la fiesta en la ciudad blanca. Ahora debemos marchar. Ahí han mostrado un castillo, a ver quién se acuerda del nombre de ese castillo que está también en Sucre, es uno de los lugares turísticos, se puede decir, de Sucre. A ver, ¿quién recuerda el nombre del castillo? No gané ni yahta más, chay rikuchimusan tukuy yahtitasta ni suman tukuy maipichus runas rinku kawari, chay wasispi, tukuy ima. Kunan chay castillo hatun wasi yuyarinkichis kan sutinta chayqa nimuycha noqa yachani pero kankuna munani yachanaykichis maskarichis may yachankichis chay qelqa nimuycha kunan uyarina. Oruro pa'l carnaval, ya se armó la fiesta en la ciudad blanca. Ahora debemos marchar. Oruro pa'l carnaval. Yo aquí bailando, recordando los buenos tiempos. ¿Qué puedo decir del grupo Llajtaymanta? Manta? El grupo Llajtaymanta Manta es un grupo reconocido también internacionalmente. Es un grupo que siempre está sacando canciones así, tanto a las vírgenes, tanto en variedad de ritmos, de habladas y todo. Tiene canciones icónicas, como se puede decir. ¿Y qué puedo decir yo de los maestros que ellos saben cómo tocan sus instrumentos? Yo no puedo calificar eso porque yo ni yo no sé tocar, sé tocar como una hoja, pero hacerlos llorar, pues no, eso no sé. Pero apreciar su música, eso sí sé, eso uf, a mí me gusta. Más que todo cuando es dedicado a un pueblo,
como en este caso a la ciudad blanca, Sucre. Espero que ustedes, cuando deje el link de su canal, vayan a visitar, a ir a ver sus videos, porque tiene cantidad de videos, y sugieran. Así vamos a seguir conociendo al grupo Llajta y Manta. No gané ni Llajta más, es Gancuna, Jawarisan Kichis, Kai Takizunasta y Mainatachus Takibunku, Unai, Paikuna, Rexisja Nacional Internacional. Chantapis, Paikuna, Sumaktakiniwan apamullankupuni kay hina kaporalesta diabla dasta tuku ima hatun taki kunas nin tiyan y kakuna ya chankichis hasta un nogamanta. Chayman hina nini sagesa linta may pichus kawari munkichis man kanan limpi may pichus videos karisan chayman hina manya munkichis may yanapanapa hasta un kaitaki zunasta wakitaki zunastapis. Chayan irisak kunan kakuna ya chay kunas gomu icha kunan uyarina yapunia. Todos los créditos, ¿no? Dice, en homenaje a la culta Charcas, capital de Bolivia. En conmemoración a los 22 años del Bloque Sucre de la Fraternidad Folclórica y Cultural Caporal Universidad San Simón y los 40 años de su fundación de nuestra gran institución nacional e internacional. Por eso les decía que tienen filiales en todas partes donde hay, existen, digamos, un boliviano. Bueno, así hemos visto al grupo Llajta y Manta. Llajta y Manta en español sería desde mi pueblo, para que ustedes se enteren. Es bueno seguir escuchando en este canal grupos folclóricos de mi país porque son muy pocos queridos. No sé por qué, pero yo sigo compartiendo todas las sugerencias que ustedes me piden. Así agradecer al suscriptor Bruno, porque gracias a él constantemente voy compartiendo grupos folclóricos de mi país. Y también a Nelly Pérez y a otros suscriptores que han ido sugiriendo canciones de Bolivia sin ser bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que la música no tiene fronteras. Nos llega y seguimos disfrutando y eso es lo que hacemos en este canal. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente. No ganen ni hasta más kunan kawarikunchis kaitakita y maraiku kai suscriptor brunen nisga mañarimun kaitakita. Pairaiku kawarikunchis askataki kunasta kai suyu bolivia manta. Pai boliviano, pai taki kunas nyo pahman a zinanta munan, cha imagina no gata aparimuni. Hina ya tatu wakin suscriptores en el IPL, wak suscriptores mañarimun. Taki kunaska y suyu Bolivia manta. No gapa y kunara y kujawarini. Mana maña mungu mancheri ni sinapa muy manchu kai taki izunas. Y chapis kunan kai unche imanta pachagan kuna maña ni munkichisman hasta un taki kunaska y folclore boliviano ni sata y. Se imagina ya upahma apasuman hasta un taki zexengan kuzunas. Kai kamalya kachun wahbidu kamalya hasta masis alien pachi.